Estamos en el Cubelén de Villa Regina, fiesta de colectividades. Hola, Wally, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, de la Peña El Piturdo de Ingeniero Huergo están acompañando aquí a los amigos, ¿no? Sí, acompañando nuevamente, como siempre, nosotros con la paella. Sí, y nos convocan de todos lados, gracias a Dios, así que bueno, estamos en eso. Esta vez al tiro federal de Villa Regina, el predio, hockey. Exactamente, a la escuelita de hockey, están armando la escuela de hockey acá, el tiro federal, así que bueno, apoyando también a esto, como apoyamos a todas las instituciones, ¿no? Obviamente. ¿Y qué vamos a preparar, que veo las paelleras? Y estamos haciendo dos paellas, tres paellas vamos a hacer, ¿sí? Unas 300 porciones, 300, 300 y un poquito más. ¿Lo clásico que preparan siempre ustedes allí en Ingeniero Huergo? Lo clásico, lo clásico. Es lo que no falla, gracias a Dios, así que... ¿Y quién no le gusta una rica paella que preparada por los piturdos? Sí, sí, la verdad que sí, hemos tenido buena repercusión con el tema de las paellas, así que seguimos apostando a esto. Y lindo momento en el Cumelén, porque tenemos dos stands, España con las paellas y tenemos aquí para el tiro federal, ustedes que están preparando algo, ¿no? ¿Alguna comida que están preparando? Empanadas, pizzas, panchos, hamburguesa y todo lo dulce que se ve acá, más gelatina y bebidas. Muy bien, trabajando para el hockey de Villa Regina. Ustedes están allí en el predio del tiro federal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos una bicicleta que donó Daniel Galeta y que la vamos a sortear. Sí. Está bueno esto, ¿no? Con la compra de, tanto en el mundo de los niños como en el de España, mayor a 100 pesos, se va a entregar un numerito que se va a sortear después la bicicleta. ¿Y se sortea hoy? Mañana. Ahí está. Mañana, sí, sí, sí. Mañana. Una bicicleta realmente espectacular. ¿Están contentas? ¿Están todo bien? ¿En qué estás colaborando, Armando? Armando de todo, o sea, un poco, ayudando. ¿Qué tienen? ¿Golosinas ustedes acá? ¿No? Sí, sí. Está, sí. Bueno, están risueñas, yo no sé por qué. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo va el ejercicio, las prácticas de hockey? ¿Están buenas? Sí, estamos muy contentas con los profesores que tenemos. De verdad, le ponen un montón de garra, tanto los profesores como los papás. Estamos armando un montón de cosas dulces para todos los chicos. Así que se acerquen y compren, va a haber de todo, más especialmente para los chicos. Bueno, de parte de las chicas, le queremos mandar un saludo a los entrenadores, a Dami, a Mati y a Seba. Un beso. Aquí estamos con Michael, con el Rotarac. Bueno, sería socio del Rotary Club de Villa Regina. Michael, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy, muy bien. Un poco nervioso por la fiesta, pero muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, muy bien. ¿Ustedes son qué parte del Rotary? Nosotros vendríamos a ser la parte entre 18 y 30 años. Seríamos como la parte intermedia de Rotary. Por eso nos llamamos Rotary, la juventud. ¿Quién te acompaña? Decime el nombre. Y hoy nos acompaña Aileen, se llama. No quiere hablar. Bueno, ¿qué tienen? ¿Combos de tacos? ¿Qué más? Sí, nosotros como representamos a México, estamos vendiendo tacos y tenemos promociones para promociones familiares de 4 tacos, más una cerveza y 2 vasitos de coca, combo para 2 personas y combo para 1 persona. Y también individualmente. También tenemos gaseosas, agua para ofrecer, cerveza Corona, gaseosas Coca y Sprite. Como buenos mexicanos, entonces el taco es principal. Y sí, el taco de guacamole principalmente, la salsa que tenemos de guacamole, de criolla y de choclo. El choclo, exactamente. Así que sí. Bien variado. Bien variado. El que quiere le puede poner las 3 si quiere, así que es a libre albedrío. Hola, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Universidad Nacional del Comahue. Todo bien. La verdad que estamos disfrutando esto. Es la segunda vez que participamos. En realidad nosotros somos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Alimentos. Y es re lindo porque es muy familiar. Así que venimos acá a ofrecer lo que podemos. Esto lo armaron ustedes con tiempo, tranquilo, despacio, con los demás amigos colaboradores, ¿no? Sí, 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 es mucho trabajo, la verdad, porque tenemos que, es todo organizar, ver qué plato traes, qué vamos a vender, los precios, es un montón de cosas que lleva un montón de tiempo. Qué bueno lo de ustedes. Vení un poquito aquí, Tomás, ¿cómo estás, Tomás? Bien, todo bien acá, estamos preparando todo, y ahora va a empezar a venir la gente. Y nada, nosotros estamos representando a Alemania e Irlanda, hicimos comidas típicas de cada lugar. ¿Y qué, por ejemplo? A ver. Y en Alemania, por ejemplo, hicimos un stole, que vendría a ser como una especie de budín con nueces. Después tenemos café y una tarta de zanahoria que se llama Karottenkuchen.
Al lado salado tenemos unas hamburguesas que son fricadelem, que tienen chucrut, lechuga. Chucrut es una comida que se usa mucho en Alemania, que es repollo con vinagre. Y también tenemos tal afiambres y cerveza artesanal para que se puedan servir. Espectacular. Todo, y cocinan ustedes también, ¿no? Así es, hacemos todas las preparaciones nosotros. Y bueno, acá despachamos para la gente que se puedan servir. Y todo a buen precio. Exacto, muy económico. Muy económico, 70 pesos, 10 pesos. Claro, 70 pesos tenemos la cerveza artesanal, 120 las hamburguesas, 150 tablas de fiambre, café 15 pesos. Muy accesible. Aparte que ponen en práctica lo que ellos saben hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, estudio la licenciatura en tecnología de los alimentos, pero los chicos están estudiando la licenciatura en gerenciamiento gastronómico, entonces saben lo que hacen. Y tienen muy en cuenta todo el tema de la manipulación de alimentos y que es muy importante, ¿no?, para la salud. ¿Y esto que tengo acá, por ejemplo, qué es? Esta es una tarta de zanahoria que se usa mucho en Alemania. Se llama Karottenkuchen. Y se hace con levadura también y con zanahoria, es muy rica. Fabián, un lindo momento para disfrutar en esta fiesta de colectividades aquí en el Cumelén Villa Regina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Todo lindo, ¿eh? Y te están ayudando, hay mucha gente que está colaborando con vos. Sí, la verdad que tenemos acá, atrás de todo esto, mucha gente, también afuera. La verdad que, bueno, es lindo estar un año más de vuelta acá. Y bueno, como ve, es todo un esfuerzo, ¿no? El organizarse, hay mucha gente atrás trabajando, gente que no vino también que estuvo trabajando, así que es todo un esfuerzo grande que hacemos todos. Este es el stand de nuestro querido país hermano de Chile y que estamos preparando comidas típicas. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, la típica empanada, sí. La típica empanada, las tenemos acá, por ejemplo, las típicas empanadas. Después están los típicos completos, ¿sí? Que es el pancho nuestro argentino, pero con todos sus aderezos como la palta, el tomate, y después el aderezo que le quiera colocar, mayonesa, ketchup, lo que sea. Después tenemos el típico mote también, el mote con el típico huesillo, ¿sí? Con el mote con durazno, también por vasito. Después también tenemos la típica sopaipilla, ¿sí? de nuestro Chile, que es la torta frita nuestra, pero en un tamaño mucho más grande. Que también la gente se la sirve con aderezos. Algunas veces la gente le gusta colocarle tomatito, ponerle alguna salsa, ponerle mayonesita, palta, que también eso va a gusto de cada uno, ¿no? Así que bueno, esto sería como alguno de los platos principales que hay en Chile. No puede faltar el ají, obviamente que a la gente le gusta la empanadita con el ají, se le sirve el ajicito aparte a gusto de cada uno. Así que bueno, esto sería todo lo que es en las comidas que estamos vendiendo en esta noche. Y acompañándolo con algunas gaseosas, pero aproximadamente tienen para 300, 400 porciones, ¿sí? Sí, 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 hay mucha cantidad, docenas hay, pero para el que quiera, la cantidad de docenas que quiera. ¿Cuándo comenzaron a preparar todo esto? Porque esto lleva mucho tiempo. Y mire, prácticamente se hizo como una semana, toda esta semana de trabajo, entre comprar materiales, viajar a comprar materiales al mayorista, juntarse en la semana a derretir la grasa, juntarse, mandar a pedir la carne picada, comprar todo lo que lleva para hacer el pino. Sí, prácticamente estuvimos desde el lunes pasado, durante toda la semana, y lo que fue el día de ayer y de hoy, lo más rápido así últimamente, hacer lo que es la masa para las empanadas, terminar de armar todo el pino, y ya lo otro, ya el mote hecho ya desde temprano, los panchos ya hechos todo de temprano, así que sí, toda la semana de laburo. Fabián, espectacular. Por ejemplo, tenemos empanadas, 140 pesos la docena. Tal cual, 140 pesos la docenita de empanadas. El mote lo vendemos a 10 pesos el vasito, pero por ahí la gente se lo quiere llevar para la casa y comérselo mañana al mediodía o en la casa un vasito fresquito, 20 pesos la bolsita. Y así, bueno, después tenemos los completos a 40 pesos, las empanaditas 140 y bueno, las gaseosas. Alberto, están de Argentina, ¿qué tal? Buenas noches, linda noche nos ha tocado, ¿eh? La verdad que sí, una noche muy primaveral, lindo, espero que venga mucha gente y acá lo esperamos con el stand de Argentina. Nosotros somos de Villa Regina Rugby Club.
Y bueno, esperamos a la gente acá con un montón de platos. Acá el vice nos va a contar los platos que tenemos. Exactamente, fiesta de las colectividades, tenemos empanada, asado al plato, ¿qué tal, eh? A ver. Y la verdad que sí, como distintivo de Argentina, siempre la comida típica, no queda otra que hacer asado. Bueno, choripán, empanada y vacío, que son lo que más yo creo que nos representa. Así que bueno, acá estamos esperándolo que vengan, tenemos asadores profesionales que ya están a punto de empezar a emplatar, así que lo estamos esperando. Carne de primera y asadores de primera, no puede fallar. ¿Cuánto, algún costillar, así, por decirlo así, ¿no? Pero ¿cuántos kilos más o menos? Bueno, un costillar de 13 kilos, muy lindo costillar. Y después la tira, clásica. Después la tira, después vacío, y bueno, y los chorizos, que bueno, esos ya son un clásico. Las empanadas, fundamentalmente. Y empanadas casera, hecha por las madres del club, que la verdad, y los veteranos, que ya hay mucha experiencia en el tema empanada. Y el aroma ya está llegando, es especial. Sí, ya están los discos ahí friéndose, y bueno, y la verdad que los invitamos a todos a degustar estas delicias. Esta delicia de la fiesta de colectividades que no nos podemos perder aquí en el Cumelén, aquí en Villa Regina, algo que nunca debemos perder. Presentame acá al amigo. ¿Cómo va, bien? Todo perfecto. ¿Cómo va allá atrás? ¿Cómo está? Como todos los años. Argentina se destaca todos los años. Buena comida, las empanadas que son la base. Y no podemos hacer baña cauda, porque si no... Pero más o menos tienen para cubrir 300, 400 porciones. Sí, algo más decía la carta. Algo más decía la carta. Sí, estamos preparados. Estamos preparados. Nos esperamos. No, gracias a ustedes. Por venir siempre.